Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook e Instagram. Pues, amiguitas, hoy no les voy a dar clases. Hoy les voy a invitar a que me acompañen a este detrás de cámaras. No saben, vamos a estar haciendo una sesión de fotos con las modelos. Aquí ya estamos en el DF. Ya hasta aquí ya llegó la primer modelo. Ya están las maquillistas. Nos vamos a preparar porque va a estar increíble. Las invito a que nos acompañen. Vamos a enseñarles cómo maquillar, cómo las preparamos, cómo las vestimos, cómo modelan todas las prendas. Y yo voy a estar todo el tiempo con ustedes para irse indicando cómo se llama el video y qué estambres son los que se usan para cada video. Me van a retocar mi maquillaje porque vamos a sacar unas fotos. Sí, espero les guste. Que les sigan acompañando. ¿Cómo te llamas? Michelle. Ah, Michelle, miren. Michelle me va a maquillar. ¿Qué me vas? Perdón, vamos a decir pronto. ¿Me vas a convertir en un nani? ¿No? Es que no, o sea, no me especificaron nada. ¿No? No, nada. Ni siquiera me dijo vente desmaquillada, ¿no? Como tenía cosas que hacer. Va a ser un maquillaje sencillo. Pero no me van a dibujar como sus... Como, ¿no? Las monitas que tienen como de los juegos y todo eso. No, ni me van a conocer, ¿no? No tan cargado como podría ser el mundo. Muchísimo ahorita aquí en la Ciudad de México. Ya les preguntamos si llegaron nadando o caminando. Pero ya están aquí, ya estamos preparando todo. Una chica, vean más qué guapas. Ahorita van a ver la transformación. Se ve muy guapa sin maquillaje, pero con maquillaje va a resaltar. Aquí tenemos otra chica. ¿Cómo te llamas tú? Fernanda. Ah, Fernanda, mire. ¿Y tú cómo te llamas? Ivonne. Ah, Ivonne, mire. Qué guapa, ella también va a modelar. Ahorita la van a ver aquí. ¿Y tú no nos dijiste tu nombre? Yo soy Emidet. Ah, ¿cómo? Emidet. Ah, Emidet, qué bonito nombre. Ella ya está súper maquillada ya. Nada más, estamos esperando el fotógrafo todo para empezar. Es que fue bien, bien difícil ahorita, ¿verdad? Por la lluvia. Y todo el mundo se me complicó. Llovió desde muy temprano. Sí. Empecé a llover desde las 3, sí. Sí. Vamos a hacer un detrás de cámaras para el canal de YouTube. Entonces, por eso estamos grabando aquí. Que les gusta a la gente ver que maquillan a las modelos y que se cambien. Entonces, para compartirles a todas mis amiguitas que me ven en mi canal, toda la preparación de esta revista. Todo el mundo cuando ve una revista, ¿qué pasa? No se imaginan todo el trabajo que hay detrás de ella. Desde que empezamos a escoger los hilos, a tejer las prendas, a escoger los modelos y que si nos salen, que si nos salen. Luego queremos tejer algo y nos sale algo completamente diferente a lo que pensábamos. Pero bueno, todo queda bonito. Y luego que llamamos a las modelos. Nunca lo habíamos hecho aquí en el DF. Entonces sí, estamos un poquito nerviosas, pero van a ver que va a quedar muy, muy bien la revista. Va a ser otoño-invierno, así que van a modelar calentadores, bufandas, gorras, unos ponchos muy bonitos que ahora se usan. También vamos a modelar algunas prendas de noche. Y van a ver, quédense con nosotros, les va a gustar mucho. Los tres. Miren, amigas, ya estamos sacando la ropa que se van a poner las modelos, que van a modelar. Ya estoy trabajando aquí con Fer, que es mi diseñadora de imagen. Ya la maquillista me acabó de retocar mi maquillaje. ¿Qué tal que les gusta? Es que nos vamos a tomar unas fotos para hacer unos promocionales. ¿Qué les parece? Entonces ya estamos sacando la ropa y las prendas tejidas. Y aquí en la maleta Fer trae ropa que las modelos van a usar. Entonces ya está viendo qué ropa, con qué prenda, para que nos quede muy, muy bonita la revista. Van a ver, ya están llegando las modelos, ya las están maquillando y ahorita va a empezar la sesión. Va a estar muy, muy interesante.
Pues, ¿qué creen, amigas? Ya estamos preparando todo, pero quiero darles una sorpresa. Vamos a tomar a las modelos con sus ponchos o lo que tengan que modelar tejido, y aparte les vamos a poner un pedacito del estambre con el que tejí las prendas y ellas usando las agujas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Verdad que se ve muy bonita la idea? Y aquí está mi hermana ayudándome y vamos a tejer un pedacito de lo que de lo que vamos a presentar ahorita. Van a ver qué les va a gustar. No se vayan, quédense conmigo. Miren, amigas, aquí ya tenemos la mesa con nuestros accesorios. Ya están colgando las prendas. Ya tenemos todo aquí muy listo. Ya casi están terminando de maquillar a las modelos. Ya vestimos a una. Ahorita van a ver qué bonito se le ve el chaleco Susi. Ya se lo pusimos a una chica. Aquí vamos a ir escogiendo. Y ya llegó Vero, que hasta le quitamos su collar. Está bien. Ya va a modelar el chaleco Susi. Así se llama el tutorial, chaleco Susi. Vean qué padre, qué bonito la vistió nuestra diseñadora, para que ustedes así se vistan, amigos. ¿Eh? Bueno, porque está bien guapada, ¿verdad? La percha. Tú ya estás maquillada, ¿verdad? Ah, los ojos. Pues vamos a empezar con ella. ¿Cómo me viste? En mi dedo. Ay, mi dedo, es que está muy bonito. A ver, mi sí, es lo que le digo. Es que se ponen unas gotitas. Es más, es casi con la mano para que se mejor que se lo esponje. Pues tú, Laurita, tú dices. Tú dices. No, porque me sentí muy bonito. Tiene un chino increíble, ¿verdad? Sí, creo que se le ve muy bonito. ¿Qué es la razón? Sí. Ándala, sí. ¿Cómo ven el peinado? Tú dime, sí. Todo eso que estás haciendo lo van a copiar las señoras, ¿eh? Vale. Ok. No, 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 también quiero un café. Ah, ya que. Ahí voy. Gracias. Estoy bien empapado. Con razón. Sí, es para la blusa. Sí, lo que este es el chaleco Tiffany, es de mi idioma, amiguita, no se lo pierdan, ya que es bonito. Piensen que es idéntico a una marca Volcán. Así que se van a ver así, igual de guapas que la. ¿Este es el color? ¿Dice de este? Está tejido con hilo florentino y con lentejuela, pero de pez. ¿Tendrás otra duda? Muy bonito, a ver si te acercas para que vean. Ah, pero hay que te preste alguien, ¿no? ¿De qué calzas? En el video ya le digo si lo pueden hacer más largo, más corto, o le pueden poner manga larga, pero vean qué bonito el tejido, está muy, muy bonito. Yo me emociono cuando veo mis tejidos. Pues claro. Ay, sí. Ay, me emociona más cuando les gustan a ustedes. Ahí dale el vasito como de puntitas para. Ahí. Para ya no manchar. Para ya no manchar. Sí, así que mejor que sea luz. Ok. Ese está. No, hombre, se ve ese arte padrísimo. Todas siempre son de cuerpo completo, ¿verdad, Laurita? Pues mira, sí me gustaría también que tomaras un cuerpo completo y la mitad, ¿no? Y la mitad, se vería bien. Ahora sí, acuérdate, sí. A lo mejor una de lado y de espaldas. Sí, ¿verdad? A mí me encantó. Sí. A ver, ponte de la edición. En España, ¿vieras cómo lo están haciendo? Porque dicen que es idéntico a uno de una marca. Un poquito más. Así, anda, ahí. Se le ve. Y ahora de espaldas. Ajá, con tu pelo para adelante. Así. Súbete un poquito. Sí, sube el cuello. Ándale, sí. ¿Volteo o no? Ajá, sí. Yo creo que abre tus brazos así como. Ajá. Pero te ves a más la cabeza. Ahí. Para que se vea el cuerpo.
Bueno, quiero un poco este. Así. Con el cabello así o con el morro. Sí, así. Dos, tres. Oigan, ¿qué tal este? Háganselo para Navidad o Año Nuevo, amiguitas. Siempre tenemos un compromiso y queremos ir espectaculares. Yo creo que tejiendo este, que es tan sencillo y rápido, no saben cómo van a lucir en sus pies. Y que le invito, se van a ver igual que la modelo, ¿eh? Así que déjanselo. Es muy fácil, es tejido en dos agujas, pero con aguja gruesa se teje muy, muy rápido. Para ir a bailar, para ir a bailar, ya ven aquí, dice. Bueno, es que ustedes saben, por favor, sopen, me dice que es para ir a bailar. No está así. Miren, ¿qué les parece esta bufanda, oigan? ¿A poco no parece un abrigo? Pero no es una bufanda, se teje la mitad. Esto es tejido con dedos, amigas, y muy pronto va a salir el video. Ya, ya lo grabé. ¿Tienes algunas otras botas? ¿Y este botas? No tengo, no se la parece, son los únicos. Todo lo tejo yo. Pero vean mi canal, acuérdense. Ahí les doy paso a paso de todo. Para que también les digan a sus manos. ¿Por qué te lo sacan en fotografía padrísimo? Sí, ¿verdad? ¿Qué accesorio le vas a poner? ¿Te puedes quitar tu vida? Hansa. Ajá. ¿Qué tal se ve, amigas? Así se van a ver, así que tejanselo. Esto es tejido con dedos y no saben lo rápido que es, ¿eh? Hace como un año que no me lo quitaba. Ay, un poco. No me lo regalaron, y se supone que usaba para regalar dos al año. Y es como la manita de Hamza que te protege. Ay, sí, vamos, sí. Ay, no, X, no, no, no. Solo me acordé ahorita. De esta se está usando mucho. Te la vas a tomar así y te la vas a tomar como el gorro. Mira, se está como la tejieron en Chicago. Y también es tejido con dedos. Ay, ¿sabes qué vas a salir con esto? Vamos a ponerla en el suelo. Ay, es que no hay espejo, ¿verdad? No se ve. Sí, no se ve. Ya no tienes un espejo. Este lo vamos a poner en el suelo. No sé si hay al espejo ahorita preguntando. Sí, para. Ah, sí, para que se vea cómo aparece. Ah, ya no llega accesorio, ¿verdad? Sí, una pulsera. Ah, sí. Ah, tienes que las hojas. Ella lo está tejiendo. ¿Cómo ven? Ya la chica las está invitando a tejer. Este caperucita es tejida con los dedos. ¿No saben el éxito que tuvo en Chicago? Ahora que estuve allá con mis amigas de Chicago. Porque es muy cómodo, es calientito. Aparte de que tapa el pecho, la espalda. Es gordito. Está muy, muy bonito. ¿Me lo quito ahorita? Ajá. ¿Lo hago así? Ajá. Es lo que hago. Tejido. No sé si quieres poner tu tejido aquí abajo con tu dedo. No, 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 así, pero con tu dedo. Ah, ok. Ándale, así. ¿Así? ¿Así? Por favor, tú te la quitan. O sea, que el tejido se junte, que no se vea. ¿Así? Este me encanta porque es para... A ver, ven. Es para todas las edades, porque se los pueden tejer hasta los niños. Pues lo voy a juntar mejor con el otro, si no va a quitar. Así. Ajá. O te lo jalo para acá. A ver, se ve también un poquito. No, creo que me gusta más. ¿Cómo se ve así? Sí. Uy, sí. A lo mejor tus manos, no sé. Anda. ¿Esto se ve bien? ¿Esta mano saca un poquito más? Para que no, corte, para que no un poquito tus hombros que, arriba. Que no tienes otra mano. Pero tu cara sí de lado. Es.
le vamos a poner otra. Así, así, estás bonita, así. Acuérdate, una así para que se vea. No, ¿quieres que se les medio salga la mano para que no parezca un santo? Sí, si quieres. Ándale, sí, así, así, así. A ver, pero espérate. Miren, amigas, este es un poncho tejido en agujas. Está muy sencillo, muy padre. Se llama Poncho Valeria. No se vayan a perder. Yo creo que ya en una semana sale el video. Pero ya tenemos a la venta el material. Vean cómo está vestida la chica para que ustedes también lo puedan usar así. Acuérdense, esto es para todas las edades. Lo pueden usar las personas mayores. A ver, espérate, ¿tú tienes la costura de este? Los vamos a tener acá, vamos a tener nuestro taller de tejido y nuestro aprende, pero no nada más voy a estar yo, llévense a toda la familia porque va a haber infinidad de talleres, los mejores personas que llevan todas las cosas de manualidades, repostería, pintura en tela, bueno, no sé, fondan muchísimas cosas, ¿no? Entonces inviten a todas las comadres a que nos acompañen. Vamos a estar 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Expo Aprende, en Reforma. ¿Cómo te hablas? Sí, está bien, así. Así está bien, así está, queda bien, así. Voy a estar atendiendo a toda la gente, porque luego me dicen, ¿qué nada va a estar un ratito de qué vas a quedar? No, yo voy a estar todo el horario. Desde 8 de la mañana, desde 10 de la mañana hasta 8 de la noche, perdón. Vamos a estar 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Pero yo voy a llevar toda mi exhibición de tejidos, voy a llevar de mis revistas, de mis estambres, de todos estos estambres mágicos y hermosos, amigas, que aunque tejan algo sencillo, pero se van a ver increíbles. Esta mano de acá, así. Uh-huh. Y esta. Y es así. Sí, así. Venga, trae. Este es el estambre caluso. Espérame. Ya. Miren, este estambre es estambre caluso. Es tejido en agujas. Esperen el video. Está muy bonita. Eso. Y ahorita, si quieres, le cambiamos la forma de usar. Modelo de Vogue. Miren qué padre la bufanda. Aparte, esa la pueden usar para hombre, para mujeres unisex. Está súper bonita. La pueden hacer lo largo que quieran. Te va un poco de flash en la cara. Si quieres voltear a ver como al suelo, levanta un poquito más la mirada, pero no. Ay, ¿por qué le ve tan bonito? Acuérdense, amigas, este es el nuevo estambre que se llama Cantera. Esta capita está increíble. Esta va a salir el próximo martes. Ahí. Y se va a llamar Capita Moscú, el video. Capita Moscú, así se llama el video, para que la haga. Está muy, muy sencilla. En España pueden pedir el estambre Calesa y les queda preciosa. Así, de espaldas, ándale. Saca un poquito la cadera. El estambre, agárralo. Sí, agárralo con la otra mano. No, pero... Lo quiero para mí. Esta capita tejida a gancho, está increíble.
empieza por una manga. También ya está hecho el video, ya muy pronto te los voy a subir para que lo tengan. Le voy a decir a mi cuñada que teje todo el tipo. Miren, aquí le están retocando, es una maquillista profesional. Vean, amiguitas, vean la manga, se las hice un poquito acampanada, porque ahorita se está usando mucho ese tipo de manga. Entonces, se inicia con una manga, terminamos con la otra manga y ya luego se teje todo alrededor. Ahorita van a ver de atrás qué bonito se le ve, y todo es tejido con los dedos. Lo terminan en una clase, ¿eh? En una tarde lo terminan. Aunque no esté el video, amiguitas, vayan a la expo y ahí los podemos, se les puede enseñar a hacer. Tal vez... Collar además como que luce un buen. Ah, sí, ¿verdad? Vamos a voltear. Se te ve muy bien. Miren, esta pasmina está tejida a gancho. Está hecha con media luna en el tejuela. Oh, me encanta. Está hermosa. Son abanicos, pero ahorita van a ver en todas las formas que se pueden usar. Está muy bien. Y si volteas a ver a Dani, o sea, ¿de qué onda? Sí, ¿de qué onda? Sí, porque hasta quedó bien con las botitas y todo. Y es así. A ver, este es el poncho. No, el cabello de acá. Pásatelo. Se llama poncho andino. Ya está el video, el tutorial en YouTube. Acuérdense de paso a paso. Son cuatro cuadros y ya qué bonito se ve. Se lo pueden poner así con cinturón o sin cinturón. Ahorita les voy a enseñar cómo lo usen sin cinturón. Luego también va volteado. Pero más atrás. Ah, ¿cómo? No, tú más atrás. Más atrás para que te bueno, sí. Y no se ve como de castígame. Sí, ¿verdad? Sí, no, parece como de bueno. No. Sí. Mejor nada más la prenda. Sí, mejor si no, yo bien. A lo mejor una mano así. Y se me ha estirado el poncho. Es que a ti te tocó casi puro poncho, ¿verdad? Así que. No me puedo ir. Bueno, no me quiero ir, me quiero quedar aquí. Saide, si mira, la acaba de sentar. Ella es fotógrafa. Y su marido la tiene en la vida normal de vista. Mira, así qué bonito se ve. ¿Ya vieron así? Lo más de frente para que vean que aquí quedó plano. Y así. Así. Ahorita estiras una mano más. A ver si no puedes tomar una de Laurita. A ver, ¿qué les parece este amiguito? Pueden ocupar todos los estambres que tengan todas las combinaciones y vean qué bonito se ve. Es tejido con gancho, ¿eh? ¿Verdad? Sí, le puedes tomar. ¿Y él se va a ir solo o con otra? ¡No! Y ahora sí. ¿Quién sabe? Pues no es Rafael. A ver, así quédate, voltea, guapa. Listo. ¿Y ya te quieres ir a la bola solo? Ándale, yo va. Sí, ponle el brazo en la cintura. El pelín. ¿Tienes un pelín ahí? Ah, pues, ya, así. A ver, no te quedas. Ay, Dios mío, qué padre. Bueno, pues míratelo más a la rodilla. Ándale, así. Voy. Ponte un poco más para acá. Esa.
aquí no está la pelota, pero se pone una bola. Laurita. A ver, esta es la palestina triangular, así se llama el video. Okay. Lo pueden tejer con dedos o lo pueden tejer con los también. Uy, se ve padrísimo. Está bien cómoda, fíjate, porque hay que darle un accesorio que te tapa y aparte te hace lucir bien. Y le queda a todas las edades, a todas las tallas. Esta bufanda es tejida con dos tipos de agujas, unas delgadas y una gruesa, y también los hilos. ¿Estos son hilos? ¿No se quieren prender? No. ¿Perdón? A lo mejor así, yo la coges así, y luego te hago un nudo. Sí, te los mando yo. Sí, no te preocupes. Así, papá, ¿eh? A ver, pues, déjate, la cambio. A ver. Miren, la vamos a poner así como corbatita. Como está muy larga, entonces la pueden poner en diferentes partes. Queda muy bonita. Qué padre se ve, ¿eh? Puedes bajar otro poquito para que se abra otro poquito. Así puede, muy bien. Para que se vea dónde llega. ¿Sí? Listo. Está primaveral, pero por los colores, pero está linda. Esta faldita está padre. Echa atrás. Así, pie izquierdo, dóblalo tantito. Así. Inversate un poquito. Dime, le digo el porte, el porte. Este es el torerito Viena, es de nuevo estambre, que está increíble, hay unos colores bien bonitos y está tejido con agujas y con gancho. Es muy sencillo, nada más se teje un cuadrito, se une y se le teje la orilla en gancho. Vean qué bonita se debe, qué moderno. A ver si le pueden tomar de atrás. Si se volteas de espalda, mija. Sí. Miren qué bonito se ve, vean. A ver si le puedes tomar de cerca. Sí, así se le ve más atrasado que con el otro se le prendía. Sí, así de veras, ¿verdad? Por el tono era casi similar. Ahora voy a sacar porque estaba fecha. Miren, este es tejido, no lo van a creer, pero nada más tiene 9 puntos. Son 9 puntos con agujotas, lo terminan en 5 minutos. Lo pueden usar así y lo pueden usar de turbante, ahorita se lo cambiaron. Miren, este estambre es bucle. Todavía no lo tenemos a la venta, pero son de los estambres nuevos que muy pronto los vamos a tener. Pero un turbante medio funky. Es que ya tiene su cabana muy chiquita, pero se ve muy guapa. No sabes, en Nueva York lo he visto. Es todo por hoy. Ya les presenté lo mejor y la nueva colección, acuérdense, otoño-invierno, espero les guste, la disfruten, dejan, vean todos los videos. Recuerden que las espero el 30 de septiembre, 1 o 2 de octubre en Expo Reforma, Reforma y Morelos, muy cerquita del Monumento a Colón. Recuerden que entran gratis enseñando la revista de tejidos con Laura Cepeda. Allá nos vemos, amigas.
Recuerden que voy a estar en el segundo piso, en la parte de atrás. Siempre había estado a la entrada, pero ahora me regreso a mi lugar. Atrás para mejor comodidad. Ahí las espero.